Freddy abrió su corazón y dio todo lo que tenía. Vivía para su música, amaba su música. La gira del 86 fue un momento culminante para nosotros. No tengo más que buenos recuerdos de esa gira. Acabábamos de hacer la mayor gira de nuestras vidas y Freddy dijo, no puedo seguir haciendo esto. Y todos hicimos, oh. No quería seguir haciendo más conciertos después de aquello. Lo que nos dejó claro que algo iba mal. Mi madre me visitó más veces que mi padre. Y un día me llamó y me dijo, creo que deberías llamar a tu hermano porque está muy enfermo. Le pregunté, ¿no será sida, verdad? Y él lo negó. Pero yo sabía que era eso. Forget those rumors, we're gonna stay together until we fucking will die, I'm sure. I'm a blind man. After months of speculation, the rock star Freddie Mercury confirmed at the weekend that he had AIDS, and he died last night at the age of 45. That dreaded new disease, AIDS, has now reached Britain. This is God's judgment on homosexual promiscuity. Killer plague afflicted on mankind by an outraged God. Empezaron a decir que era gay, que se lo merecía por llevar un estilo de vida tan promiscuo, que era normal que le pasara tarde o temprano. Y pensamos, Dios mío, no tenéis ni idea. Estábamos muy enfadados y teníamos que defender a nuestro amigo, a nuestro mejor amigo. Recuerdo que pensé, podemos hacer algo al respecto. 72,000 packed inside, tens of thousands are still arriving, and half a billion people watching on TV, on satellite around the world. Good evening, Wembley and the world! Entrevista de Freddie Mercury hablando con David Wigg, grabada en el Reino Unido. Había hecho algunas entrevistas importantes con los Beatles. Yo estaba en Chelsea y Kenny Everett estaba cenando allí con Freddie. Y al pasar por su mesa, Freddie dijo, oh, por cierto, me gustaron tus entrevistas con los Beatles. Le di las gracias y me dijo,
a mí no me has hecho ninguna todavía. Y le dije, bueno, si quieres que te la haga, por mí encantado, por supuesto. Vale, ven a Manchester. La semana que viene damos un concierto allí. Podemos quedar luego. Freddie era una persona muy espontánea. Tomaba decisiones al instante. Y nos llevamos bien desde el principio. Now, what about for yourself, Freddie, personally? You're now living back here for good? Yes, oh, definitely. Wow. You tried New York, didn't you, to live in? Yes, that's true. I love New York, my dear. It's wonderful. But I mean, actually, when I came to thinking about living there, I thought, oh, dear. Because you can't live in New York at a pace as if you're traveling through it. I've been dead within a week. La vida era para vivirla. Como decía Freddy. Hello, boys and girls. It's very nice to be in Japan. Thank you very much for the reception and the amazing welcome. And from me and the boys, from Queen, thank you very much. Sayonara. Estaba muy unido a Freddy al principio. Solíamos compartir habitación cuando íbamos de gira. Así que no hay mucho que no sepa de Freddy. Era muy tímido, muy inseguro de sí mismo y de su sexualidad también. Hubo una época en la que creía que no nos lo tomaríamos bien y que el resto del mundo le criticaría, así que se resistió a ello. Sé que lo hizo, pero finalmente fue capaz de armarse de valor y ser la persona que quería ser. No le gustaba discutir su vida privada, pero las veces que Freddie me habló de ello, dijo, todo lo que soy está en las canciones. Era un animal muy sexual y una vez que salió del armario, se desató, se volvió salvaje. Pero lo más importante de Freddy era su forma de expresarse. Era inevitable darse cuenta de que siempre estaba buscando a alguien a quien amar. Modern medicine is on the march forward against disease around the world, but modern lifestyles bring problems of their own. Nicholas Woolley has been examining this phenomenon, particularly the spread of a recently identified killer disease called AIDS. Is it more a scare or a scourge? AIDS is really a very alarming new disease, and it appears to be a disease that is going to turn out to be universally fatal. La primera vez que oí hablar de la enfermedad que ahora llamamos SIDA fue a finales de 1981. Yo había trabajado un par de veces en Brasil para un profesor inglés de medicina en Brasilia. Él describió unos casos extraordinarios que le habían pedido que examinara en Nueva York. Eran infecciones muy inusuales en hombres homosexuales y me dijo, si estoy en lo cierto, esta infección ya se está propagando por Londres. Y a finales de 1982, ingresamos al primer paciente con SIDA, como ahora lo llamamos. Después de eso, el número de ingresos de jóvenes homosexuales que padecían esa grave enfermedad fue en aumento. Acababa de licenciarme en la Fuerza Aérea y tenía casi 21 años. Conocí a Paul, mi novio, y nos mudamos juntos a Clapham Junction. Solía ir a Colhern, un bar de ambiente, y a Freddy le encantaba, Cuero y Plumas lo llamaba. No era un gran fan de Queen, la música rock no era lo mío, pero sabía quién era. Freddy empezó a ver a Kenny Everett. Eran grandes amigos y salían a divertirse y a tomar copas en los bares de ambiente de Earl's Court.
Me abrió los ojos. Yo era muy joven y en Londres había mucha energía sexual. El Colhern tenía fama de tener rincones oscuros y cosas así. Todo eso era nuevo para mí. Sexo sin preocupaciones. Yo no lo practicaba, pero no lo ignoraba. Value of the dollar is up around the world. Interest rates are down by 40%. The stock and bond markets surge upward. Inflation is down 59%. Buying power is going up. Some economic indicators are down, others are up. Does the president have any reaction to the announcement of the Center for Disease Control in Atlanta that AIDS is now an epidemic in 600, over 600 cases? It's known as gay plague. I don't have it. Are you? Do you? You don't have it. Well, I'm relieved to hear that. Larry. Do you? You didn't answer my question. Well, how do you know? Just the president. In other words, the White House looks on this as a great joke. Fue una odisea conseguir que los gobiernos se tomaran en serio la magnitud de esta enfermedad. De hecho, recuerdo que había quien pensaba que los gays no eran víctimas inocentes, que se lo habían buscado. Reverend Falwell, you say AIDS is God's judgment on homosexual promiscuity. I believe that God does not judge people, God judges sin, and I do believe that AIDS generally caused by homosexual promiscuity is a violation of God's laws, laws of nature and decency, and as a result, we pay the price when we violate the laws of God. Uno de los amigos de Freddy en Nueva York trabajaba en el hospital St. Vincent, donde se trataba a mucha gente. Y se enteraron de que había algo por ahí que podía matarte. Pero creo que todos pensamos, con un poco de suerte no me pasará a mí. No me va a pasar a mí. En 1983, Paul y yo nos hicimos unas analíticas de ETS. Nos sacaron sangre y volvimos unos días después para conocer los resultados. Y nos dijeron, por cierto, tenéis esa enfermedad que está en Nueva York. Well, that dreaded new disease, AIDS, has now reached Britain. Poco después de que nos la diagnosticaran, alguien se presentó en nuestro piso de Clapham Junction. Vivíamos en la séptima planta y no llevábamos mucho tiempo allí. Acabábamos de instalarnos y era nuestra primera casa propia. Y alguien había pintado en letras mayúsculas, como con cal, maricones con sida, con una flecha así, apuntando a la séptima planta. Y en el descansillo había otra flecha apuntando a nuestra puerta. Lo descubrimos porque oímos a alguien frotando por la mañana y nos despertó. Era la pobre vecina de al lado, tenía más de 80 años y estaba intentando limpiarlo antes de que lo viéramos. Cuando estábamos de gira, íbamos a las emisoras de radio y a las televisiones. A veces nos limitábamos a hacer promoción en vez de conciertos, lo cual es bastante duro porque los conciertos son la parte buena. Y recuerdo que estaba en una televisión, no voy a decir dónde, y dijeron, vamos a poner vuestro nuevo vídeo. Pusieron el vídeo y dijeron, vale, vamos a dejarlo ahí. Y cambiaron de tema. Se pusieron pálidos, blancos como la pared. No entendían que era la parodia de una telenovela tipo Coronation Street. No tenían nada parecido en Estados Unidos. No vieron el lado divertido. Pero aunque lo hubieran hecho, no creo que lo hubieran aprobado. Su actitud era, no podemos mostrar esto a nuestros hijos. Es un terrible error. No gustó nada en la MTV, donde eran muy estrechos de miras. Solo era una broma. Para nosotros era divertido. Dijeron que no podían apoyar ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas refiriéndose al travestismo. Ahora tiene gracia. Es divertido. Pero debido a eso rechazaron el disco. Lo que pasaba en Estados Unidos a mediados de los 80 era que se empeñaban en presentar a todo el mundo con una imagen
perfectamente limpia. Durante ese periodo, no se podía ver que eras gay ni podías salir del armario. Era algo que se ocultaba. Mucha gente me ha dicho, Freddy negó ser homosexual. Y yo siempre respondo, no, mira las entrevistas, míralas. En una entrevista de la NME en el 78 le preguntaron, ¿eres gay? Y él dijo, como un narciso, querido. Eso no es un hombre negando su sexualidad. Lo curioso es que nadie pareció escucharlo. Freddie Mercury era una auténtica reina y no le importaba que nadie lo dijera. Y me parece sorprendente que la mayoría de la gente pensara que no era gay. Si nos remontamos en la historia del rock and roll, tenemos a Little Richard. Let it all hang out with the beautiful Little Richard from down in Macon, Georgia. ¿Es Little Richard un hombre que intenta ocultar que es gay? No lo creo. I am the king of rock and roll. Ow, ow. Y sin embargo, nadie hablaba de ello. Little Richard gritó su pasión como nadie lo había hecho antes. Es increíble. Y Freddie era ese tipo de persona. Crecí en Singapur, en Malasia, y vengo de una familia de cristianos evangélicos muy religiosos. La percepción popular, influenciada por Estados Unidos, era que el estilo de vida homosexual era aberrante o anormal y no era aceptable. Pero eso no me impidió explorar mi sexualidad, hasta que se lo conté a mis amigos. I said hello and what's your life, my only friend. Cuando eres adolescente y homosexual, piensas que eres el único en el mundo. Recuerdo a Queen. La verdad es que toda esa década de los 80, en la que la gente tenía un aspecto más andrógino y se quitaba la camisa, como hacía Freddie, me dio un poco de esperanza. Había personas algo más salvajes, radicales, diferentes, y estaba bien visto, así que tal vez yo podría ser así algún día. Estaba sentado frente al televisor, en el suelo, y creo que estaban dando las noticias. Good evening. Si decían cualquier cosa relacionada con el VIH o la homosexualidad, prestaba atención al instante. Rock Hudson is suffering from AIDS and has been having treatment for more than a year. The confirmation came from Paris, where he's been in hospital since Sunday. Rock Hudson era el actor favorito de mi padre, y recuerdo que dijo, oh, ahora mi actor favorito es Clint Eastwood. No fue más que un comentario, no creo que tuviera mala intención, pero como yo era adolescente y secretamente homosexual, guardaba ese secreto dentro de mí. Aquello me dolió. Mr. Rock Hudson has acquired immune deficiency syndrome, which was diagnosed over a year ago in the United States. He came to Paris to consult with a specialist. Tenía una doble preocupación, por mi sexualidad, por si me aceptarían, y por si contraería VIH y moriría. Algunos amigos de Freddie murieron. El más cercano fue uno de sus amigos de Nueva York, John Murphy. Y hubo un par de personas más que simplemente desaparecieron. Within the past half hour, we've heard that the film star Rock Hudson has died at his home in California. He was 59. La muerte de Rock Hudson afectó mucho a Freddie.
News cameras were kept at a distance as the body was moved into the coroner's van. But there was trouble with two photographers for two London newspapers. They were trying to get shots of the body inside the van. Hollywood is full of anxious people. The scourge of AIDS, especially of Rock Hudson's, has cut through the old myths about everlasting youth and beauty. Hizo que Freddy se enfrentara al hecho de que no era inmortal y no siempre le ocurría a otros, sino que lo tenía cada vez más cerca. Dimos dos conciertos en Wembley y en Knebworth al final de la gira del 86. Se agotaron las entradas para las dos noches en Wembley y no había más fechas disponibles, así que fuimos a Knebworth Park y vendimos muchas más. No sé cuántas personas fueron. Luego me dijeron que 130.000 o algo así. Recuerdo que había muchísimo público y que el escenario parecía flotar. Acabábamos de hacer la mayor gira de nuestras vidas. Fue un gran éxito, estábamos muy contentos. Y Freddy dijo, no puedo seguir haciendo esto. Y todos hicimos, oh. Después de Knebworth, sintió que le estaba costando mucho, más de lo normal. Fue bastante firme en su decisión de no querer seguir haciendo más conciertos después de aquello, lo que nos dejó claro que algo iba mal. Conocí a Fred en el 86 y llegué a verlos tocar en Wembley justo antes de que terminaran esa gira. Me invitaron a la fiesta posterior y allí Fred me cogió del brazo y me dijo... Ven a conocer a mi Jim. Era su novio y estaba muy orgulloso de Jim. Pasamos mucho tiempo charlando y luego me llevó a su casa. Así comenzó nuestra amistad, esa noche. Siempre decía que Londres era su hogar. Cuando compró Garden Lodge, era preciosa. La reformó e hizo un jardín japonés porque le encantaba Japón. También había encontrado a Jim Hutton, que vivía allí con él. Se les ocurrió decir que él era jardinero. Y yo pensé, debe ser muy buen jardinero, porque está allí cada vez que voy. Y al final sumé dos y dos. Peter Freestone, Phoebe, como lo llamaba, siempre estaba allí. Y Joe, el cocinero, era encantador y preparaba una comida maravillosa. Me gustaba mucho visitarlo, porque tenía chef y chofer. Me gustaban esas cosas. Pero además, era encantador sentarnos a charlar como hermanos. Hablábamos de todo tipo de cosas. Tenía su propia familia, la familia Bulsara, que es divina. Pero creó otra familia, una que él había elegido con los amigos de su mundo, su nuevo mundo, donde Freddy podía ser Freddy. Freddy adoraba Japón. Y quería comprar cosas para Garden Lodge. Algunos muebles, porcelana y arte. Así que Jim, Joe Fanelli y él se fueron de viaje de compras. Y pensó que ese podía ser el lugar perfecto para recuperar algo de energía. Pero a su regreso, The Sun se le echó encima. ¿Se está muriendo este hombre? Creo que decía. Fue lo más parecido a hurgar en la carroña que he visto nunca. ¿Qué forma es esa de tratar a alguien que ha proporcionado tanta satisfacción a la gente? Despertó en mí un odio absoluto
hacia el enfoque periodístico de Murdoch. Once again this morning, some of the popular press have been indulging in their latest pastime. Headlines like this: Danger men in AIDS alert. Talk about gay plague. Freddy era su objetivo principal. No parecía enfermo. No había nada malo en él. Pero era famoso y todos sabían que gay. Así que tal vez lo tenía. Salí del armario en 1985, cuando acababa de cumplir 16 años. Había empezado a explorar mi vida como joven gay en Londres. Hice algunos amigos, salía e iba a bares de ambiente, del ambiente gay negro en el sur de Londres. Y creo que una semana después de salir del armario, Rock Hudson murió de SIDA. Pero no fui consciente de la enfermedad hasta finales de 1986, cuando mis amigos me aconsejaron que fuera a hacerme la prueba HTLV, que ya estaba disponible en el país. No estaba nervioso, porque estaba convencido de que no tenía nada. Solo había tenido un par de parejas, y creía que el SIDA era algo que estaba ocurriendo al otro lado del charco. La gente creía que si evitabas el sexo con estadounidenses, cosa que yo hacía, como muchos en mi comunidad, y si evitabas el sexo con blancos, cosa que también hacía, no contraías el VIH. Si no tenías muchas parejas sexuales, tampoco tenía riesgo, y yo cumplía las tres condiciones. Así que me hice la prueba en el hospital de Westminster. Me atendió un médico encantador, el doctor Dolman, creo que se llamaba. Se sentó conmigo y me dijo: lamentablemente, los resultados son positivos. Y me quedé aturdido, en absoluto silencio. Recuerdo que me sentía como si estuviera en un túnel y todo se cerraba sobre mí. En aquel momento supe que mi futuro sería oscuro, que estaría lleno de enfermedad. Una enfermedad que ni siquiera entendía, pero sabía que sería dolorosa y vergonzosa. Tenía 17 años y 3 meses. Oh, yes, I'm the great pretender. Yo salía en ese vídeo con un mini vestido morado, creo. Tenía flecos. Me reí muchísimo con Freddy. Dijo: siempre he querido hacer una versión de The Great Pretender. Será un éxito. Y eso fue lo que sucedió. Se publicó y entró directamente en el cuarto o quinto puesto de las listas de ventas. Triunfó. Freddy tenía una mancha en una mano y nos dimos cuenta de que estaba preocupado. Al final, decidió ir al médico porque era cada vez más grande y más oscura. Le hicieron una biopsia y cuando el médico llamaba, Freddy no quería coger la llamada. Teníamos que inventar todo tipo de excusas. Está en el baño, está fuera, está en alguna parte. Era incapaz de hablar con el médico. Así que me imagino que sabía que se trataba de un sarcoma de Kaposi, uno de los primeros indicios de SIDA. Veíamos cómo muchos eran rechazados por sus familias, se enfrentaban a sus vecinos, perdían sus trabajos y los medios de comunicación los atacaban. No puedo imaginar lo que debió sentir una superestrella mundial como Freddie Mercury. Había mucha vergüenza y mucho estigma. No había tratamientos eficaces. Y en cierto modo, era más seguro permanecer en la ignorancia, en la negación. Entrevista con Freddie Mercury en 1987 con motivo de su cumpleaños celebrado en Ibiza. Estábamos sentados junto a la piscina y me estremecí al ver que Freddie tenía una marca malva en la mejilla. Y yo sabía que la gente que tiene esa marca malva
en cualquier parte del cuerpo es que tiene VIH. 2 horas después tuve que entrevistarlo. Freddie, how has the AIDS thing affected you? Well, which is a very topical, which it is, yes. Well, I mean, I've stopped going out, whatever, and to be honest, I tell you, I've almost become a nun. Really, yeah. Yeah. I thought sex was a very important thing to me, and I lived through sex and everything, and now I just realise how amazing. I've just gone completely that way. And, yes, it's frightened me to death, and I just I've just stopped having sex. Basically. Have you? Yes. Yeah. You've given up sex? Yeah. To me, sex was a very integral ingredient to what I was doing. Mm. It was excess in every direction. And I don't miss it. I really don't. Al final de la entrevista le dije, Freddy, tengo que preguntarte algo. ¿Tienes VIH? Y me dijo, ¿está apagada esa máquina? Le dije que sí. Bueno, si te lo digo como amigo, David, ¿me prometes que no lo publicarás en tu artículo? Y entonces supe lo que iba a pasar. Le dije, si no quieres, por supuesto que no. Solo espero que no sea lo que creo que es. Y dijo, pues me temo que sí. Pero lucharé contra ello. Encontraremos una cura. Fin del tema. Civilized society doesn't just happen. It has to be sustained by standards widely accepted and upheld. It is time that these things were said. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. George, are you gay? Am I gay? It's a pretty direct first question. I've never said no, I've never said yes. En los años 80 hubo una guerra cultural. Intento que la gente sea más tolerante con las cosas que no son prejudiciales. Cada vez más homosexuales salían del armario y reclamaban derechos. Al mismo tiempo, la pandemia del SIDA generó pánico contra los hombres homosexuales y bisexuales. Children who need to be taught to respect traditional moral values are being taught that they have an inalienable right to be gay. Durante los años 70 y principios de los 80, la opinión pública se inclinó a favor de la aceptación de gays y lesbianas. Pero con la llegada de la pandemia del SIDA, de eso cambió. The real thing is what is right and what is wrong. Government is to ban the promotion of homosexuality in schools. Clause 28 of the local government bill would make it an offence for a local authority intentionally to promote homosexuality. James Anderton, chief constable of Greater Manchester, last week castigated homosexuals as engaging in obnoxious practices and said the alarming spread of AIDS was made possible by our increasingly degenerate conduct as a human race. Era una locura. Encerradlos a todos, gasead a los gays, mandadlos a una isla desierta. It wouldn't have existed before homosexual behavior in this country, and let's say it, straight out without any message. Nadie sabía nada, aparte de que afectaba a jóvenes homosexuales. No se trataba de la cantidad de sexo que se tiene ni de cómo, sino de con quién se tiene. La gente odiaba el sexo gay. No les gustaba la idea de que los hombres practicaran sexo con otros hombres. It's like a gift from God, because it's seen as a plague afflicted on mankind by an outraged God, a killer plague against permissiveness, against illicit. It's Old Testament, isn't it? It's biblical. Richard era... solía trabajar en Heaven. Tenía un pequeño stand al lado de la barra. Yo estaba en el paro y me dijo, ¿puedo conseguirte trabajo? Le pregunté dónde trabajaba y me dijo, en John Lewis. No trabajábamos juntos. Yo estaba en vajillas y cristalería y él en cocinas, en la planta de abajo. Mis padres lo adoraban. Era 12 años mayor que yo. Él supo desde el primer momento que yo lo tenía. Pero nunca se hizo la prueba porque siempre sospechó que podría tenerlo. Mucha gente lo hacía en esa época.
No se hablaba de estas cosas, pero por supuesto leíamos la prensa. Habíamos visto lo que le pasó a Freddy. Lo vimos desaparecer y volver con esa especie de quemadura en la piel. No nos gustaba preguntar porque no queríamos saber, tal vez. Y eso duró bastante. Hicimos un álbum completo durante ese periodo. Hicimos Miracle. En ese momento, Freddy aún estaba lleno de energía, pero había signos de que algo lo estaba atacando, porque tenía eso en la piel y a veces desaparecía para hacerse sus tratamientos. Queríamos pensar que era otra cosa, tal vez algo del hígado o algo así. Había cierto autoengaño entre nosotros, pero al final se hizo obvio, hasta que nos lo dijo directamente. Lo supimos realmente cuando nos reunimos en Montré. Freddy nos sentó a todos y dijo: probablemente ya sepáis lo que me pasa, no quiero hablar de ello. No quiero hacer nada aparte de seguir como estamos. Quiero seguir haciendo música durante todo el tiempo que pueda. Y no vamos a mortificarnos con esto. Simplemente seguiremos adelante. Todos dijimos: de acuerdo. Y eso fue todo. Creo que todos pensábamos: maldita sea, pobre Freddy. Y cerramos filas en torno a él. No quería hacer nada más que trabajar porque eso se lo quitaba de la cabeza. Hubo otra discusión sobre qué responderíamos si nos preguntaban, y todos estuvimos de acuerdo en negarlo. Para proteger a Freddy, simplemente diríamos que no pasaba nada. Y nos sentimos cómodos con esa decisión. Estaba preparado para mentir lo que hiciera falta hasta el último minuto. Dijo que tenía una enfermedad incurable en la sangre. Le pregunté: ¿no será SIDA, verdad? Y él lo negó rotundamente. Yo sabía que era SIDA, pero él no quería hablar de ello, así que lo respeté. Cuando estábamos en el estudio, con las puertas cerradas, lo pasábamos bien. Fue una época estupenda. Puede parecer extraño que diga eso, pero fue muy buena para Queen como familia. Fue fantástico. Nunca habíamos estado más unidos que en esa época, en Montré. Pero para entonces Freddy estaba sufriendo. Wherever AIDS comes from and whoever it attacks, it produces the same catastrophic fatal results. People with AIDS lose several stone in weight and suffer many afflictions like diarrhea and breathlessness and brain damage. Richard tenía el citomegalovirus, un virus que ataca a todos los órganos internos y los devora literalmente. Estaba sufriendo. Freddy tenía problemas en los ojos. Tenía que ponerse ganciclovir, que era un goteo durante una hora, tres veces al día. Le pusieron un catéter Hickman. A Joe y a mí nos enseñaron a conectarle el gotero de su medicación. Cuando Freddy veía sus propios vídeos, decía: qué guapo era entonces. Y era muy triste que supiera por lo que estaba pasando. Pero yo pensaba que mi hermano aún era guapo. Todavía lo pienso. Aunque aquello me parecía muy triste. This year's special award for an outstanding contribution to British music goes to John Deacon, Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury, Queen. Aceptar ese premio fue bastante duro. Sabíamos que Freddy no estaba bien. Era obvio, pero en lugar de no ir a la ceremonia, fuimos a recogerlo. Muchas gracias. Sentía fuertes dolores, pero nunca se quejaba.
Nunca. What are we living for? Abandoned places. I guess we know. The Show Must Go On es una historia extraña porque tenía el título y parte de la letra. Tenía la melodía, los acordes y todo. La titulé The Show Must Go On y le dije a Freddy, voy a titularla The Show Must Go On. ¿Te parece demasiado cursi? Y me dijo, no, no es cursi. Es genial, vamos a escribir la letra. Así que nos sentamos y empezamos a componer. Era la historia de un payaso que está muy triste, pero se pinta una sonrisa para seguir pareciendo feliz. En ningún momento le dije, en realidad esta canción trata sobre ti, Freddy. Y él no preguntó, no dijo, ¿quién es este payaso? Supongo que se sobreentendía y no hablamos del tema. Cuando llegó, no se encontraba muy bien. Le costaba andar e incluso sentarse porque tenía mucho dolor. Le toqué la canción y dijo, es brillante, la cantaré, voy a hacerlo, joder, tráeme el vodka. Le acerqué el vodka, se sirvió un chupito y se lo bebió. Se levantó, se sirvió otro y dijo, muy bien, vamos allá. Y lo hizo. Esas notas que salieron, no sé de dónde venían. Eran notas muy, muy altas, incluso para Freddy, que tenía una voz muy operística. I can fly, my friends. Freddy era capaz de llegar a unos agudos maravillosos con su voz, pero tenía un timbre por debajo que se aprecia perfectamente. Era obvio para él cuál iba a ser el final. Pero mientras siguiera aquí y tuviera fuerza, iba a hacer lo que siempre hacía. Trabajó duro y fue brillante. The Princess of Wales has given a warning of the dangers of growing prejudice against people with AIDS. Fue una época muy difícil. Yo era un médico joven, así que me encargaba de las tareas que me ordenaba mi superior. Y era muy difícil hacer ciertas cosas porque en cuanto decías, tengo un paciente seropositivo, oías suspirar al otro lado del teléfono y de repente no había camas. Y lo mismo ocurría a veces con las consultas si el paciente necesitaba, por ejemplo, una broncoscopia. Recuerdo que yo era joven y estaba asustado. Pero tenía que prepararme y entrar en batalla solo para conseguir un escáner. Ahora suena un poco ridículo, pero era así. HIV does not make people dangerous to know, so you can shake their hands and give them a hug. Cuando Richard estaba en el hospital, estuvo ingresado un año y yo estuve con él todos los días, así que empezaba a notar lo que pasaba. Si de repente veía a las enfermeras corriendo hacia alguna parte, sabía lo que estaba pasando. La gente moría muy rápidamente y nadie era consciente de ello. Perdí al 95% de mis amigos. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. Creo que These Are the Days of Our Life fue conmovedora por el vídeo, porque ese fue el último vídeo que hizo Freddy. Roger Taylor escribió que ese fue el último vídeo que pudo hacer porque ya no aguantaba de pie mucho tiempo y tenía muchos dolores. Estábamos rodeados de personas que trabajaban con nosotros y algunos no habían visto a Freddy en mucho tiempo y estaban impactados. Entonces apenas podía mantenerse en pie, así que fue muy valiente, pero quería hacerlo y lo hizo. Estaba muy delgado y demacrado. Tenía los huesos muy marcados. Sabía a lo que se enfrentaba y lo que veía en el espejo. Una bonita frase al final. Me pareció muy conmovedor.
fue como una despedida. Recuerdo que dijo, cuando no pueda seguir cantando, moriré, caeré muerto. Y creo que cuando cantó todo lo que podía cantar, se retiró y se preparó para morir. Age Update era una serie de programas de 5 o 10 minutos durante una semana. I cry my eyes out and, you know, I just get hold of Stuart and I say, you know, Stuart, I just can't cope. La idea era disipar los mitos. Richard dijo que sí al instante. I've made out a will. I've spoken to Stuart about funeral arrangements and how I want, basically how I want my funeral. Casi me pilla fuera. Antes se podía fumar en los pasillos de los hospitales y estaba fumándome un cigarrillo. Entonces oí a alguien gritar, Stuart. Tiré el cigarrillo y entré corriendo. Lo abracé. Su cabeza estaba aquí. Y le dije, relájate, cariño, relájate. Y pude sentir su aliento, su último aliento. En las dos últimas semanas de la vida de Freddy, estábamos los mismos de siempre en Garden Lodge. Freddy, Jim, Joe Finelli y yo. A Joe Finelli le habían diagnosticado VIH, y a Jim también. Él ya había tomado la decisión de no tomar más medicamentos que lo mantuvieran con vida. Lo único que tomaba era analgésicos. Y durante esas dos últimas semanas, se fue yendo poco a poco. Había muchos medios de comunicación rodeando la casa, haciendo fotos incluso de la comida que entraba en la casa. Era una locura. Creo que intenté atropellar a alguien y fallé. Mi madre lo visitó más veces que mi padre, porque creo que no podía soportarlo. Parecía un esqueleto cerca del final. Y recuerdo claramente que mi padre estaba leyendo uno de los muchos artículos que publicaban sobre él, y las lágrimas le caían por la cara y sobre el periódico. Entonces dijo, tendría que haber sido yo en lugar de Freddy. Lo recuerdo perfectamente. Fue muy triste. And now the shipping forecast. There are warnings of gales in Thames, Dover, White, Portland, Plymouth and... Joe me llamó, creo que a las 5:30 de la mañana. Freddy había entrado en coma. Así que llamamos al médico y él hizo que Freddy estuviera más cómodo. El médico acababa de salir de la casa cuando subimos y vimos que Freddy se había movido. Era evidente que se había movido un poco, y mientras le cambiábamos la camiseta, nos dimos cuenta de que su pecho había dejado de moverse. A day after revealing to the world that he had AIDS, the rock star Freddie Mercury has died. El día que murió, pasamos toda la noche en mi casa, en Kensington. Estábamos solos los tres, intentando encontrar sentido a aquello, y luego lo emitieron en las noticias a primera hora de la mañana. Good morning from Sarah and me. You're watching the BBC's Breakfast News. It's 6:30. The headlines this morning, Monday, the 25th of November. Tal vez no debería haber sido así, pero fue un shock terrible. Roger, John y yo nos reunimos, nos sentamos y tomamos una taza de té sin saber qué decir. Entonces pusimos la televisión. The pop star Freddie Mercury died last night in London. Se nos cortó la respiración porque no asimilamos que había sucedido de verdad. Al verlo en las noticias se hizo real.
No vi mucho a Jim, pero era una persona a la que nunca le había gustado la vida pública. No quería saber nada de eso. Así que se retiró. The lead singer with Queen, aged 45, had announced on Saturday he was suffering from AIDS. Se anunció justo antes de que falleciera. Él no había querido ser objeto de compasión o escrutinio estando enfermo. Así que lo anunció. Y en 24 horas se fue. La sincronización fue perfecta. Un buen movimiento, creo. Okay. Okay? Yeah. Rolling? Rolling. Freddie Mercury was an incredible, innovative singer and frontman for a band. He was a very dear friend of mine, and it was a privilege to have known him for some of his life. La prensa se llenó de artículos sobre lo maravilloso que era Freddie, la música tan increíble que componía. Todo el mundo decía cosas agradables sobre él. Qué rápido había cambiado todo. La prensa se portó bastante mal, como era habitual. Freddie muere de sida. Freddie se acuesta con cualquiera. Tiene lo que se merece. Yo no señalaría a nadie, excepto a The Sun. Su enfoque fue horrible. Hubo publicaciones y gente que fue muy amable, pero también hubo gente muy poco compasiva. 730,000 people using the Help AIDS line last year. Those people seeking help and advice. We've got to be able to give it in school, but we've got to be able to give it as part of a total picture, so that we don't have a great hoo-ha when Freddie Mercury died, because he had such a bizarre and, in my view, quite unacceptable lifestyle. Empezaron a decir que era gay, que se lo merecía por llevar un estilo de vida promiscuo, que era normal que le pasara tarde o temprano. Y pensamos, Dios mío, no tenéis ni idea de lo que es realmente esta enfermedad. Y ninguna moralidad, teniendo en cuenta lo que estáis diciendo. Brian y yo decidimos participar en algún programa matutino o algo así. It's been quite distressing to read some of the reports in the press. No estábamos muy seguros de lo que queríamos hacer, solo decir que la prensa era repugnante, que habían tenido una actitud horrible, y al final acabamos enfrentándonos a Paul Daniels. Paul Daniels is listening here. Were you a fan of Queen and of Freddie Mercury? Well, no, because I... La verdad es que estábamos un poco aturdidos. Nos afectó mucho. Estábamos muy enfadados. Y teníamos que defender a nuestro amigo, a nuestro mejor amigo. Freddie made one crucial decision before he died, which was to announce the fact that he did have AIDS, which was a very brave and I think well-timed act on his part, because it gave us and those close to us a kind of weapon to talk about AIDS. You know, it would have been very easy for him to put on his death certificate pneumonia, you know, which he knew, and it could have perhaps sidestepped the whole thing. The fact that he announced it and said, look, I've got this, and he was, there was no shame to that. I think it's very important, because there shouldn't be from this point, well, not from any point, any stigma to having this disease. It's nothing to do with, you know, somebody did something wrong, he's being punished. That's got to go, it has to go, you know. It's everybody's problem now. En ese momento pensamos, no vamos a dejar que vean a Freddy como una víctima o como alguien que tiró la toalla. Si vamos a hablar de SIDA, debemos sacar todo a la luz. Y Freddie no fue el único vilipendiado. Antes y después de su muerte, por personas que pensaban que el SIDA era una venganza contra los homosexuales. Pensé que era una pena perder a una persona con tanto talento. Pero lo sentí también por todas las personas que murieron en el mismo periodo que Freddie, porque entonces era un estigma y una vergüenza que muchas familias no entendían. La gente moría sola y me da mucha lástima. Queen is to re-release its best-known hit Bohemian Rhapsody next month, with the proceeds going to an AIDS charity.
Tienes dudas. Pensamos si aquello sería sacar provecho de su muerte. Y decidimos que lo haríamos y destinaríamos todos los beneficios a la beneficencia. Here's a guy who was strong, who was incredibly talented, quite magnificent in every way you can think of, and he was gay and was quite public about it. So I don't think anyone can ever quite feel the same about that anymore. I mean, and it's time, God knows, you know. Too late, my time has come. Obviamente, ese fue el fin del grupo. Y recuerdo que pensé, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos dar un concierto para honrar a nuestro amigo. Y me obsesioné con la idea de despedirlo de la mejor manera posible. Pero al mismo tiempo, quería concienciar a la gente sobre el SIDA. Recuerdo que le dije a Brian que podíamos conseguir a grandes artistas. Y él dijo, no sé. Creo que al principio no creía mucho en la idea y dijo, si puedes conseguirlos a todos, me apunto. Recuerdo que fui a ver a Harvey Goldsmith, el promotor, con nuestro representante Jim Beach. Le dijimos que queríamos el estadio de Wembley. Y nos preguntó, ¿quién va a cantar? Y le dijimos, tenemos esta lista. Me miró y dijo, ¿estáis locos? Y pensé, ¿lo estamos? Es posible. Soy como un servicio de pañales que funciona las 24 horas del día. Para reservar el estadio de Wembley, hablas con el departamento de reservas, preguntas si está disponible el 4 de mayo, y si te dicen que sí, te envían un contrato y tienes que pagarles un montón de dinero. Ya está. Una vez que fijas la fecha del concierto, la pregunta es, ¿a quién tenemos? La primera persona a la que llamé fue a Elton, porque sabía que diría que sí. Elton y Freddie eran muy amigos, y sé que lo apoyó muchísimo en sus últimos días. Hizo lo que uno espera de un buen amigo. Luego llamé a David Bowie, y le dije, ¿podrías cantar Under Pressure? Y me dijo, ¿con quién la cantaría? Y yo sabía que Annie Lennox adora a David Bowie. Así que accedió a hacerlo con Annie. Luego llamé a Annie y le dije que Bowie había dicho que sí y se apuntó. Two psychiatrists, no, rather two psychics passing for each other in the street. And one says to the other, "You're doing all right, how am I?" Y así fue como surgió todo. First of all, how are the rehearsals going here? They're going tremendously well. I mean, I think Queen themselves have taken on incredible amount of work. Nosotros habíamos perdido a Keith Moon, así que sabía por lo que estaban pasando. Es algo increíblemente traumático, no puedo ni describirlo. David Bowie accedió, Roger Daltrey accedió, Robert Plant accedió. Todo tipo de personas que eran héroes para nosotros. Y luego vino mucha gente, más jóvenes que nosotros, para quienes Freddie había sido un héroe. Extreme, Metallica, Guns N' Roses. Todo el mundo decía, Guns N' Roses no va a ir. Todo el mundo estaba allí. Era como un festival de la fama. I want to break free. I'm doing that on my own. And I'm doing a duet with George Michael. I'm doing These Are the Days of Our Lives. Me ofrecieron cantar I Want to Break Free. Y le dije a Roger Taylor, espero que no pienses que esto es de muy mal gusto, pero ¿crees que podrías sacar una aspiradora al escenario, ponerme rulos y una redecilla, como Freddie en el vídeo? Y Roger Taylor fue encantador y me dijo, el mal gusto es lo que caracteriza a este grupo, querida. Fue encantador, y así lo hice. Creo que en el ensayo había algo de miedo por respeto y por la responsabilidad.
Ya imponía tocar con Queen y mucho más, y pensábamos que estábamos ocupando el lugar de alguien que fue tan increíble. El primer concierto al que fuimos fue de Queen. Teníamos 11 años y nos quedamos embelesados. Así que la única condición de George fue cantar Somebody to Love. Cada mañana me miro al espejo y lloro. Por favor, señor, envíame a alguien a quien amar. Tenía el mundo a sus pies. Había vendido cientos de millones de discos. Nunca encontró el amor. Y eso era duro para él. Yo estaba muy unido a George y era un tipo muy complicado. Todos sabíamos que George era gay, pero en ese momento él aún no lo había aceptado. When I was 19, I came out to various friends and one of my sisters, and I said I was going to talk to my mum and dad, and was persuaded in no uncertain terms that it really wasn't the best idea. Había una especie de estigma asociado a todo aquello. Era como si, por ser un símbolo sexual, no pudiera salir del armario. This was one lie that I'd been kind of trying to tell people in my own way for years and years, and I don't think I would have had the same career. My ego might not have been satisfied in some areas quite as much, but I think I would have been a happier man. La semana de ensayos estuvimos allí 4 días de 5. Y de ahí sale ese vídeo, él y yo detrás de la batería de Roger, viendo a Bowie y a Annie Lennox. Eso fue el último día. Y cuando terminaron, volvió a ensayar. 4 días seguidos. Nadie podría haberlo hecho. Cuando George cantó Somebody to Love, todo el mundo dijo que lo había clavado. No hubo peleas ni nada de eso. Nadie era más importante que nadie. No hubo nadie que montara un escándalo, aunque siempre suele haber alguien. The old school building in Notting Hill has become Britain's first purpose-built AIDS hospice. Había trabajado. Bueno, no trabajado, había sido voluntario en el London Lighthouse. Allí podían ir las personas con VIH a descansar, a buscar seguridad, a recibir asesoramiento, a recibir las visitas de sus amigos. Era un lugar seguro. Y me las arreglé para conseguir entradas a través de un amigo que trabajaba allí. Nunca había ido a otro concierto que no fuera de Tina Turner. Y nunca había estado en Wembley, nunca había ido a un partido de fútbol, así que no era consciente de su tamaño. Así que cuando llegué pensé, vaya. A very good afternoon. Freddie Mercury died of AIDS in November of last year. Love and respect for the man, together with a passionate commitment to do something about the disease, has led to this event. Some of the great names in world. Teníamos unos asientos estupendos, me sentí un privilegiado. 72,000 packed inside, tens of thousands are still arriving, and half a billion people watching on TV, on satellite around the world. In a way, the concert is quite important for us because it's our way of saying goodbye to Freddie as well. And I think we need to do that before our minds can really move on. Freddie Mercury.
Hay que ofrecer algo que atraiga a la gente para que oigan el mensaje que hay que transmitir. Y nada en este planeta llega tanto como la música. Une a las personas. En esencia, lo que hicimos con ese concierto fue celebrar la vida de un músico que casualmente era gay y que murió por consecuencia del SIDA. Eso es algo increíble para 1992, porque aunque el mundo estaba mejorando, seguía siendo muy homofóbico. Y el hecho de tener a un grupo rockero tan heterosexual abriendo el espectáculo en la primera parte fue algo increíblemente positivo. Si solo hubiera sido un conjunto de músicos gays, no habría funcionado. Si miramos atrás y vemos cómo fluyó el concierto y quiénes actuaron allí, no tiene ningún sentido. Lo último que habría esperado era que un grupo como Metallica tocara en un concierto para concienciar sobre el SIDA en honor a Freddie Mercury. En 1992, los Guns N' Roses iban siempre colocados. Recuerdo que vi a Duff sentado en las escaleras y no podía ni hablar. No podía ni hablar a una hora de salir a actuar. Pensaba, Dios mío, no quiero verlo. Y cuando salieron al escenario fue increíble. Había muchos heterosexuales a los que les encantaba Queen, pero no eran partidarios del estilo de vida gay. Pero a la mayoría de la gente le daba exactamente igual. Estaban allí para homenajear a Fred. Descubrí a Queen en mis últimos años de colegio. Recuerdo que todo el mundo me decía que me parecía a Freddie Mercury. Ese hombre cambió mi vida. Pasé de ser un chico de 16 años con el que todos se metían por tener los paletos grandes, a ser un chico guapo que iba por la ciudad cantando y bailando. Cambió mi vida por completo. Vi a un tipo vestido como Freddy, subido a los hombros de alguien. Para mí, él representaba a todo el público. Cada gesto, cada emoción que se desprendía de él. Me miró de pasada y luego volvió a mirarme. Y empezó a reírse. Lo recuerdo como si fuera ayer. Veías a la gente vivir la música, soltarse y expresarse. No solo cantaban con nosotros, era más que eso, era algo visceral. Nosotros abrimos el concierto, pero fue así hasta el final. Creo que ese día descubrí su increíble fuerza. Y no hablo solo de su voz, sino de la persona en sí.
All right, we're about to go into the second half of the concert in which the three members of Queen will perform with a remarkable series of collaborators. Ese día había una energía increíble. Next, lead singer from The Who, Roger Daltrey, along with Brian May, Roger Taylor, and John Deacon from Queen. Y todo era por una persona. Perdieron a Freddie. Así que me imagino que estaban pasando por un momento increíblemente traumático. Pero estoy seguro de que al volver a escuchar su música, a pesar de que la interpretábamos de otro modo, sintieron un gran subidón. Creo que para los chicos fue una catarsis. Fue una forma de decir adiós, de despedirse delante de todo el mundo y demostrar que era alguien a quien querían profundamente. Tenía una sensación de pérdida, pero los fans estaban allí para homenajear a Freddie. Y creo que el grupo sentía lo mismo. Era como si toda mi infancia hubiera subido al escenario con aquellos cantantes que idolatraba. Cuando nos pusimos en su lugar, lo entendimos, y eso fue lo que intentamos hacer. Por favor, yo no estaba intentando ser Freddie Mercury. Lo hice lo mejor que pude y ya está. Sé que suena muy cursi, pero era como si él estuviera mirando. Y si hubiera estado allí, nos habría dicho, no lo hagas así, hazlo así. Y nosotros habríamos seguido sus instrucciones. Queríamos que se sintiera orgulloso y que los de Queen se sintieran orgullosos. You know, it's all about the band as well, and they play so well, Roger and Brian and John, and I'm just pleased for them. It's going to be a very emotional day for them. Mama, just kidding me. Era obvio por qué era importante que Elton actuara. Era el más abierto de todos los músicos gays. Mama. Elton y Freddie estaban muy unidos. Y recuerdo que durante los ensayos, Elton estaba muy apagado. Axl Rose tenía fama de llegar a un concierto y salir al escenario con 2 horas de retraso y cosas así. Además, había cierta polémica en torno a él. Axel había hecho algunas declaraciones bastante desacertadas que podían interpretarse como homófobas. Y uno de mis sueños era reunirlos con Bohemian Rhapsody. Pero no sabíamos si Axel iba a aparecer. No se presentaba a los ensayos y todos sabían que era impredecible. Era bastante peligroso hacer algo así. Axl Rose y Elton John juntos. Podía ser el mayor choque de trenes de la historia. Dejamos la puerta abierta para ver quiénes andaban por ahí. Lo vimos pasar por delante de nuestra puerta. Luego lo vimos saludando a John Cleese. Se detuvo, dio unos pasos atrás y Gris se asomó y dijo, «Hola, chicos». Un rato más tarde entró y dijo, «¿Qué tal? Tengo que cantar un dueto con este tipo dentro de 4 horas y no me abre la puerta». Al parecer llamó a la puerta y uno de seguridad le abrió y le dijo, Axel está durmiendo, y cerró la puerta. No se le cierra la puerta a Elton John, y se desahogó en nuestro camerino. Tengo que hacer un dueto y no me abre la puerta. ¡Soy el puto Elton John! Fue muy divertido.
Pensaba, será interesante ver si funciona. Miré a mi alrededor pensando, ¿va a aparecer? Y de repente apareció dando vueltas como un derviche con una falda escocesa. Y estuvo fantástico. Fue eléctrico. Si había alguien entre el público a quien no le estuviera gustando, no lo demostraba. Nunca he visto una reacción como esa. Pero luego vimos el polo opuesto en la parte final de la canción. Se encontraron, y si no me falla la memoria, durante un breve momento se cogieron de la mano. Fueron al frente y se cogieron de la mano al final de la canción. Eso no estaba ensayado. Hay muchas cosas que no estaban ensayadas porque Axel no fue a los ensayos. Y fue un momentazo. Es muy difícil cuantificar el impacto que tuvo el concierto. Lo que sí puedo asegurar con certeza es que dio lugar a un debate público. Y junto con el trabajo de las organizaciones de lucha contra el SIDA, la postura de la gente comenzó a cambiar. We are here to celebrate the life of Freddie Mercury. Fue difícil para nosotros. Por un lado, lo hacíamos para celebrar su vida y para hacer una declaración, pero por otro pensábamos, vaya, fue bastante doloroso para nosotros hacer algo así. We are here also to tell the whole world that he, like others we have lost to AIDS, died before his time. Para mí, el homenaje a Freddie también fue un homenaje a Richard y a los miles que murieron antes que él. Es una persona en la que pensé durante mucho tiempo porque representaba a un gran número de pacientes que fallecieron. Me recordaba cuando estaba con algunos de ellos a solas de madrugada, en una habitación aislada, intentando hacer lo posible por ellos, sin que sirviera de nada. Each day, around the world, 5,000 people are infected with HIV, the virus that causes AIDS. Tonight, we're here to send them a message that we care. Poco después llegó ese tratamiento eficaz para la enfermedad. Y siempre pienso que Freddie y todos esos jóvenes podrían seguir aún con vida de haber tenido esos tratamientos. Se fueron demasiado pronto. But I'm also here with a message for each and every one of you. Protect yourselves, love yourselves, respect yourselves, because I will keep on telling you until you do, and I won't give in, and I won't give up, because the world needs you to live. It happened with Anselmo across a lobby. So I met him in that lobby, and I didn't understand why the click happened. This is a man in a Brazilian hotel. I'm never going to see him again. Why did that happen? This was the first love of my entire life. This was the first person I ever shared my life with.
Fue amor a primera vista. Era un diseñador de moda, un hombre con mucho talento. En ese momento yo estaba casado e hicimos pasar a Anselmo como primo de mi mujer. Él lo era todo para George. I was 27 and I just started my first proper relationship, which is pretty old, isn't it really? Salí a cenar con George y estuvo muy callado hasta que me dijo: Anselmo, tiene sida. Thank you very much. There's something I'd like to say. I think many of us have something to say today. No podía creer que hubiera encontrado a alguien a quien amar y de repente fuera a perderlo. Fue desgarrador. The conservative estimate for the year 2000 is 40 million people on this planet will be infected with HIV. And if you think, or any of you out there really think, that those are all going to be gay people or drug addicts, then you're pretty much lining up to be one of those numbers. So please, for God's sake, and for Freddie's sake, and for your own sakes, please be careful, all right? Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Por favor, Dios, lloro y lloro, envíame a alguien. Y lo hizo, pero se estaba muriendo. El sonido de su voz salía de los monitores que tenía a mi alrededor. Hubo momentos durante esa noche en que alcanzó ese agudo tan limpio al que siempre llegaba Freddy. Nos puso a todos los vellos de punta. Cuando canta el estribillo y dirige el micrófono al público, y da vueltas, porque sabía que tenía al público en el bolsillo. Hablé con Anselmo después de la actuación y le dije: ¿sabes que esa canción era para ti? Y me dijo: no, no. Así que le respondí: Anselmo, era para ti. Y 11 meses después, sabíamos que ese día llegaría, por supuesto, pero Anselmo murió. There is one person in the world that Freddie would be very proud to have stand in his footsteps tonight. Ladies and gentlemen, Liza! Estaba muy emocionada. Quería mucho a Freddie. Time after time, I've done my
Fue un día maravilloso. El calor del público era increíble. Recuerdo que me sentí totalmente agotado al final. Freddy abrió su corazón y dio todo lo que tenía. Vivía para su música, amaba su música y estaba orgulloso de sí mismo como músico por encima de todo. En cuanto a tratamientos, estamos a años luz de donde estábamos porque tenemos la medicación. Así que sé que no voy a morir mañana. Pero sigo conociendo a personas a las que se les diagnostica y es devastador. Me gustaría decirles que hay un mundo en el que se les quiere y se les cuida sin juzgarles. El antídoto de la vergüenza es la luz, ¿no? La empatía. Así que, si el secreto deja de ser un secreto y todo el mundo puede verlo, y se da un poco de amor y aceptación, eso es muy poderoso. Ojalá Freddy pudiera haber visto esa manifestación de amor y aceptación. Sí, mirad esa intro. Cuando estuvo en Montreux, se sentó en el balcón y la vista era increíble. Se veía el lago, las montañas y las chimeneas. Chimney tops. Am I dreaming? Esa fue la última canción que compuso Freddy antes de morir. Aunque su cuerpo le estaba fallando, su voz era fuerte. Debió ser duro saber que iba a morir. ¿Cómo se afronta algo así? Escribiendo una bonita canción, quizá. Y es maravilloso que dejase este legado para nosotros.